Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar otro pueblo mágico de la ciudad de Puebla. Estamos hablando de Atlixco. Toda la información te la voy a dejar de inmediato, así es que los veo adentro. Chéquense esta lista. Y antes de comenzar, déjame decirte que vamos a dividir este video en dos o tres secciones, ya que los lugares por visitar son demasiados y quiero que lo disfrutes, ¿vale? Así es que comenzamos. Atlixco es uno de los pueblos mágicos que debes conocer durante tu visita al estado de Puebla. Te dejo en esta sección todas las actividades y lugares que hay para visitar durante tu estancia. Y de los lugares que te recomiendo visitar durante tu estancia están los siguientes. Visita el Jardín Mágico de Atlixco, puedes ir a comer unas truchas en Atlimeyaya, subir el Cerro de San Miguel, puedes visitar su zócalo, comer cecina en alguno de sus mercados, puedes visitar alguno de sus tantos parques acuáticos recreativos, puedes ir al parque extremo y lanzarte del paracaídas, y si vas en temporada de Navidad, te recomiendo visitar la Villa Iluminada, te voy a dejar fotos y videos a continuación. Ok, pues te voy a contar un poco sobre el Jardín Mágico. Si eres amante de una excelente foto para el recuerdo o para compartir en tus redes sociales, en definitiva te recomiendo que visites este lugar. Atlixco es reconocido por la gran cantidad de viveros con la que cuenta, en la cual se realiza la venta de plantas de todo tipo y a excelente precio. Este vivero tiene algo especial y es el gran jardín con el que cuenta. En él podrás ver varios árboles y plantas coloridas de gran tamaño, los cuales han sido podados y cuidados para formar figuras de mariposas, cocodrilos, colibríes y muchas más. El acceso para poder ver estas figuras tiene un costo y te lo voy a dejar en la descripción. Recuerda que esto lo hago para mantener siempre nuestro video actualizado, no importa el momento en el que tú lo estés viendo. Los lugares que tienes que ver, que no tiene costo y que queda de paso si quieres subir al Cerro de San Miguel, es el mural pintado en una de las escalinatas que se encuentran a unas calles del Zócalo de Atlixco. Sin duda esta es una de las zonas que está en tendencia como atractivo turístico y en la que debes tomarte tu foto para el recuerdo. Si te agrada lo que estás viendo, te voy a dejar la ubicación en la descripción para que puedas llegar a él. Si quieres disfrutar de una excelente vista de todo Atlixco desde uno de los mejores miradores, te sugiero subir al Cerro de San Miguel. La caminata es algo pesada, pues subirás varias escaleras empinadas para poder llegar a él. Es por eso que te sugiero esta actividad la hagas con ropa cómoda y tenis. Créeme que las vistas harán que haya valido la pena el esfuerzo. Para llegar a este cerro hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es caminar desde las escaleras con el mural en pintura del cual te platiqué en la sección anterior. Y la otra es ir en coche. Solo podrás llegar a la mitad del cerro y de ahí tendrás que caminar el resto. El tramo es menor en comparación si partes caminando desde la escalinata que te comenté, pero es el más pesado ya que todo el camino restante es de escaleras empinadas. Un poco de condición será necesario para poder subirlo. Bien amigos, pues esto fue todo por mi parte el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerda que si te aportó valor,
suscríbete, ya que con esto me ayudas a que mi video llegue a más gente. Y pues bueno, me motivas a seguir haciendo más videos de este tipo. Y te dejo, nos vemos hasta la próxima.